Nosotros estamos acá en INTA Salta, estamos trabajando en mejoramiento genético de distintas variedades de poroto. Estamos trabajando en los distintos tipos comerciales, en poroto tipo alubia, en negro, en light red kidney y dark red kidney. Acá ustedes pueden ver un set de ensayos de cruzamiento. Estos son cruzamientos en donde se busca la mejor calidad comercial para el productor. El productor hoy en día busca buenos gramajes en grano negro y también en alubia principalmente. Entonces, buena arquitectura. Esos materiales hemos hecho cruzamiento para introducirles distintas resistencias a enfermedades como por ejemplo bacteriosis, y estamos trabajando también en tolerancia a estrés hídrico, en materiales más resistentes al estrés hídrico y a altas temperaturas. Sabemos que el mejoramiento lleva mucho tiempo, hemos realizado cruzamiento y hemos ido haciendo avances de generaciones, estamos en las evaluaciones de resistencia para poder salir con variedades al mercado. Hoy en día contamos con un nuevo material negro que es Segro INTA, que va a salir pronto al mercado entre este y el año que viene. Ya estamos multiplicando ese material. Es un material negro que supera a los testigos como NAC 12 y Leales 24, principalmente en tamaño de grano. Otra característica de este material es que tiene un muy buen caldo de cocción. Este material, como vos me decías, sale directamente al mercado, para el mercado brasilero principalmente, en donde los exportadores evalúan este caldo de cocción. Es una característica más que se tiene en cuenta en el grano negro. Entonces, este material tiene un muy buen granaje y tiene un caldo de cocción espectacular. También ha superado a los testigos, principalmente lo hemos evaluado en el norte, y tiene rendimientos de 2.200 kilos por hectárea.